Hola, soy la doctora Astrid González de la FES Zaragoza de la UNAM. En conjunto con mis colaboradores, realizamos un trabajo del conocimiento e importancia del género Ramaria en México. Ramaria tiene una amplia distribución, principalmente en zonas templadas. Se conocen alrededor de 500 especies. Sus basidiomas tienen una morfología coral, coraloide o mulla ramificada, con coloraciones que son ocráceas, naranja, amarillenta, roja, café, violácea. Microscópicamente sus esporas tienen un tono ocráceo a marrón, están ornamentadas, las cuales pueden ser estriadas, verrugosas o quinuladas. Nuestro objetivo fue dar un panorama general del conocimiento actual en México, como es dónde se distribuye, principales tipos de vegetación, cuántas y cuáles especies hay, su fenología, su altitud y sus usos. Lo realizamos a partir de conjuntar una base de datos, la cual se generó de la revisión de herbarios, así también de bases institucionales, colectas propias y de literatura especializada. También realizamos la extracción, secuenciación y amplificación de ADN de los ejemplares mexicanos, obteniendo una base de datos de 2.374 registros que corresponden a 65 especies a unas altitudes que van de los 1.300 a los 3.500 metros sobre el nivel del mar, principalmente en bosques de coníferas. La mayoría de estos se encuentran en lo que es el centro y sur del país. El estado que tiene más registros es el Estado de México. En contraparte tenemos los que no tienen nada, que pues como Campeche, Sonora y Yucatán. Nuestro análisis filogenético de las especies mexicanas las ubicó en conjunto con las que comprenden el subgénero Leticolora. Esto no es de sorprender porque su morfología los ubicaría dentro de este grupo. También tenemos 40 especies que presentan un nombre común. Principalmente este se da por la morfología que tiene, como son nombradas como escobetillas, escobetas, y también tenemos nombres en náhuatl y en zapoteco que corresponden a estos grupos. Así, también tenemos 11 especies medicinales que pueden tener efectos anticancerígenos, antitumorales, para tratamientos del estómago, y 25 se han descrito como micorrizógenas. Esto es un panorama general de lo que se conoce de Ramaria en México. Aún falta mucho por saber y nos ayudaría a, sobre todo, a cuestiones de conservación.